Muy de acuerdo. Y entonces, después de todo lo que hemos hablado ahora mismo, ¿tú consideras que el conteo de calorías es un buen método para mantener un porcentaje de grasa bajo a largo plazo? Sí y no. Vale, explico. A ver, cuando llega una persona que no ha hecho conteo en su vida, ¿vale? Que tú dices, oye, ¿cuántas calorías y cuántos macronutrientes te estás consumiendo? Dice, no. Dice, vale, vamos a ver, vamos a hacer un cálculo de cuánto estás consumiendo realmente. Y la gente que pasa, que dice, joder, serio, pues yo pensaba que comía mucho más proteína y me quedo corta. O, pues mira, yo pensé que consumía poco carbohidrato y me estoy metiendo ahí 280 gramos de carbohidrato. O, es que es muy difícil ajustar de carbohidratos sin pasarme de grasa o viceversa. Y te das cuenta ahí del problema que tiene gente. ¿Qué pasa? Que eso no es sinónimo de éxito. Es decir, que tú metas en una aplicación lo que estás comiendo con un número de calorías de macronutrientes, no te asegura el éxito, pues lo hablamos. Porque al día siguiente la persona puede tener un atracón o porque mucha gente le puede crear ansiedad, es como el pesarse a diario. Hay gente que lo lleva genial, hay otra gente que cuando vea que sube 100 gramos le crea ansiedad y dice, mira, 100 gramos es prácticamente nada. Y puede verse a que has consumido carbohidratos por la noche, a que tenga que no hayas ido al baño ayer, que puedas haber consumido un poco más de sodio, es decir, no te preocupes por eso. Pero por eso digo, porque no hay algo que funcione para todo el mundo y es algo que cuesta ver a la gente. Es decir, no es ni dieta, ni entrenamiento, ni herramienta que funcione al 100%. Pues incluso dicen, la meditación es buenísima, ¿vale? Y te vas a encontrar gente que te dice que se pone meditación y se pone a pensar en sus cosas y que la meditación le aburre y que no se concentra y tal. Otra gente que le va genial. Lo mismo pasa con el ayuno intermitente, la cetogénica. Al fin y al cabo es buscar el protocolo que más se adapte a ti. Y en este caso observamos que hay mucha gente que le crea ansiedad el estar metiendo macro. Y hay gente que dice, en serio, es que yo paso a salir este sábado y delante de la gente ponerme a pensar que si la tapa de tortilla que me han mandado, cuántos huevos tiene, cuántos gramos de patata, pues tiene toda la razón del mundo. Al fin y al cabo, no estamos hechos para contar calorías ni macro. Es algo que es innato a nosotros. Nosotros, en nuestra historia, pues, por la baja disponibilidad de alimentos, entre comillas, y por estar en ayunos y por no tener Mercadona al lado de las cuevas, pues prácticamente para nosotros era muy fácil limitar nuestra ingesta, no teníamos que mover, es decir, el escenario era totalmente contrario. ¿Para qué se puede utilizar el tema de conteo de macros? Para ver el punto inicial, para hacerle ver a la gente el tema de las raciones. Para que cuando tú le digas, oye, pues 200 gramos de pechuga, ¿y eso cuánto es? Vale, pues esto. Ah, pues mira, lo he pesado y ya sé más o menos cuánto es de pechuga y cuánto es de arroz y cuánto es de patata. Entonces, para una primera semana viene genial y ya luego, pues si quieres, conteo libre. No hay ningún problema, pero más o menos para tener un impacto visual de lo que tú estás consumiendo. Sí, porque de hecho ya no se trata únicamente de que crean que están consumiendo menos y en realidad están consumiendo más de calorías, sino de que muchas veces también la gente tiende a echarse muy poca comida en el, por ejemplo, van a cenar y en la cena dicen, pues voy a cenar hoy algo ligerito y se echan un plato que a lo mejor tiene 100 calorías, pero claro, porque han elegido alimentos en plan huevo con espinaca y ya está. Y dices, vale. Ha cenado muy pocas calorías, pero es que luego, por el miedo a meter más comida en el plato, acaban después picando muchísimo más de lo que habrían comido si se hubieran llenado el plato con una ración más normal. Entonces, es algo que la gente no se da cuenta, inconscientemente, por intentar comer menos, acaba comiendo más. No sé si me he explicado. Sí, y de hecho, luego cuando miras el equilibrio de macros, a lo mejor te dice que sí, que has comido pocas calorías, pero es que también has comido pocas proteínas. Pues dice, no, el desayuno, pues ha sido una tostada con aguacate, a mí de mañana una pieza de fruta, luego en el almuerzo pues me he preparado una ensalada, y luego por la noche, pues lo que he hecho es comerme un yogur. Que vale. A ver, muy mejorable esa dieta, pero que al fin y al cabo estás dejando para atrás bastantes macros en cuanto a grasas, en cuanto a proteínas, en cuanto a carbohidratos. Y la sensación de esa persona es en plan, pues yo he comido genial, he comido un montón, a reventar. Vamos a usar al contrario, gente que quiere subir, no, no, yo como un montón. Y el desayuno es un plátano, un vaso de leche y 30 gramos de avena. Digo, pero sí, hijo mío, si eso es un snack para cualquier persona que está deseando perder grasa corporal, que me estás contando de que tú, o sea, la gente dice, no, no, estoy comiendo 3.000 calorías. Y luego mira y dice, ¿qué va? Si estás consumiendo 2.100 y afortunado. Por eso te digo de que viene bien hacer el conteo para ver el punto inicial en el que está. Hay mucha gente que cuando ya viene con una buena mentalidad, no hace ni falta. Pero en la mayoría de casos, desgraciadamente sí, porque la gente infravalora muchísimo lo que come. No, no, yo me pongo un plato, pero sí, pero es que el plato es una vajilla que es así. Entonces, la sensación es que hasta que no te comas todo ese plato, no has terminado. O sea, hay estudios que nos dicen de eso, de que la sensación de que estamos llenos, muchas veces el 70% es cuando vemos el plato vacío. Entonces, va a depender mucho del plato que utilices y la cantidad de comida que te pongas en el plato.
Entonces, por eso infravaloramos en muchas ocasiones lo que consumimos. Pues sí. Escucha cómo suena. Voz imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha cómo suena.